Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around it. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Es un reading comprehension, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una lectura comprensiva, ¿sí? Es una lectura comprensiva. ¿Para qué? Para poder seguir incorporando vocabulario, ¿sí? Palabras que se dicen. ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, acá en el texto, en el párrafo, lo vamos a tener expuesto. Y como para aprender algunas estructuras gramaticales, ¿sí? La gramática es también esa parte que estudia la lengua y que nos dice cómo se construye, cómo se estructura el decir, el hablar. No se puede hablar de cualquier manera ni en cualquier orden, ¿sí? A veces podemos hacer como algunas volteretas cuando hablamos, cuando nos expresamos, sobre todo verbalmente, oralmente, pero para escribir necesitamos tener muy en claro ¿qué orden se sigue? ¿Cómo se construye la oración? Entonces, yo les voy a leer, ¿sí? Este pequeño párrafo que se titula así. Mary has got a dog, ¿sí? Mary, María, tiene un perro, ¿sí? Bueno, entonces, a ver qué dice. Dice, Mary's got a dog. The dog is black and white. The dog has got black eyes. The dog name is Pipo. He is 4 years old. Mary loves her dog. The dog lives in a red house, but he sleeps in Mary's bedroom. Pipo likes biscuits and he eats meat and cheese. Mary and Pipo play with the ball and they go for a walk every day. ¿Sí? ¿Qué acabamos de decir? Se lo digo en castellano. María tiene un perro. El perro es negro y blanco. El perro tiene ojos negros. El nombre del perro es Pipo. Él tiene 4 años de edad. María ama a su perro. El perro vive en una casa roja, pero duerme en la habitación de María. A Pipo le gustan las galletitas y come carne y queso. María y Pipo juegan con la pelota y van a dar un paseo todos los días. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio que yo solo voy a subir a mi sitio web? A leticia-csimplesite.com. Bueno, ahí van a encontrar un ejercicio de reconocimiento, el recognition exercise, ¿sí? Se dice así. Es decir, no les voy a pedir que formulen preguntas, simplemente reconocer para chequear la comprensión de lo que acabamos de escuchar. Dice, what's the girl name? ¿Cómo es el nombre de la chica? Y ahí tenemos para completar, en realidad la primera es para completar. She is o her name is, cualquiera de las dos es válida. Pero quiero que pongan cómo es que se llamaba, cómo es que se llama. Dos,
Where does the dog live? Y ahí tienen dos opciones, ¿sí? Son 9 en total, tienen dos opciones, 9 preguntas en total, tienen dos opciones para elegir. Podemos decir, he lives in the backyard, the backyard es el fondo de la casa, o he lives in his house, o vive en su casa. ¿Cómo decía el texto? ¿Vive en el fondo de la casa o vive en su casita? ¿Cómo decía el texto? Ahí simplemente marcamos con una tilde, o lo señalamos con color, como quieran. Tercero, where does Pipo sleep? ¿Dónde duerme Pipo? He sleeps in his house, he sleeps in Mary's bedroom. ¿Dónde duerme? ¿En su casa o en la habitación de María? Cuatro, is the dog white? ¿Es el perro blanco? Yes, he is. No, he isn't. ¿Es blanco? ¿Solamente blanco? ¿Sí o no? 5. Has the dog black eyes? ¿Tiene el perro ojos negros? Yes, he has. No, he hasn't. Cuando vamos leyendo y comprendiendo todo esto, vamos tratando de asumir, de fijar cómo es que se construye la pregunta y cómo se construye la respuesta. 6. What's his name? He's Pipo. His name is Snoopy. ¿Es Pipo o es Snoopy? Bueno. 7. What does he eat? He eats meat. He eats eggs. ¿Come carne o come huevos? 8. 8. Do Mary and Pipo play with the ball? ¿Juegan María y Pipo con la pelota? Yes, they do. No, they don't. 9. When do they go for a walk? ¿Cuándo van por un paseo? ¿Cuándo van a pasear? They go for a walk once a week. Van a pasear una vez a la semana. They go for a walk every day. Van a pasear todos los días. ¿Cuál de las dos es la que corresponde? Bueno, y acá les escribí algo para tener en cuenta. Fíjense cuando armamos la oración. Is the dog white? Acá empieza con is. Porque este verbo, ya lo vamos a ver más adelante, es el que me permite señalar un solo individuo, ¿sí? A él, al perro. Is the dog white? Empieza así. ¿Y cómo se responde? Se responde yes o no. Acá hay otro verbo. Has the dog black eyes? ¿Tiene el perro ojos negros? Has es un verbo que significa tener, poseer. Y acá respondemos yes, he has, o no, he hasn't. He has not, decimos. Negamos el verbo con el not acá. Bueno, y después otra preguntita. What does he eat? Acá aparece lo que decimos un auxiliar, ¿sí? Un auxiliar muy utilizado en las estructuras gramaticales del inglés. ¿Sí? Que no significa prácticamente, en este caso, en esta función, no significa nada, simplemente es funcional, está para indicar algo, indicar que se usa con esta persona, he, con él, con ese individuo, he. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Pero vamos escuchando de qué se trata todo esto, ¿sí? What does he eat? Entonces ponemos he, que come, eat es comer. He eats, y acá le agregamos como es presente, el tiempo verbal es presente, estamos hablando de lo que hace todos los días. Le agregamos esta S el pronombre personal he, es él. He eats, ¿sí? Decimos, acá agregamos, en la pregunta no va porque está el does, pero en la respuesta sí va, ¿sí? He eats. ¿Qué era lo que comía? Carne. He eats meat. ¿Y qué más?
queso. Me gusta comer carne y queso. Meat and y cheese. ¿De acuerdo? Así que es un ejercicio bien sencillito, pero podemos aprender un montón de cosas con todo esto. Bueno, ya saben, buscar en Google cómo se pronuncia, la bocinita del sonido, ¿se acuerdan? Bien, ¿eh? Y bueno, good luck and see you next week. Okay, goodbye.